Y aquí estamos, ajustando la cámara. ¡Hola! ¡Dale, dale, dale! Ahí, ahí. A ver, si acaso, a ver, la pongo un poquito más para atrás. Ahí. Es que hay volumen. Ahí hay bastantes cosas, ahí, ¿eh? Ahí está, ahí, vale. Vamos a quitar aquí el cartelito, ya empezamos en unos minutos, porque ya hemos empezado. Ahí está. Ahí está. Team working. Y ahora sí, voy a quitar alguno que si no. ¿Qué tal, chicos? Así. ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos. KNXD, muchas gracias y por interactuar con el chat. Y buenas tardes, aquí estamos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Echáis en falta a alguien? Al final ha dicho, venga, y vosotras dos, podéis. Y nos ha metido aquí. Que venimos con mucha fuerza, a ver qué tal nos sale este show, las dos horitas, ¿vale? Esperemos que mantengamos la esencia bien. O por lo menos la energía, a ver que salga algo entretenido para vosotros, ¿vale? Exacto, exacto. Está. Kristen Home, hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar un poquito, echando menos a quién. Qué crueles sois. Sí, igual está por ahí mirando también, no me extrañaría. Vale, pues vamos a empezar un poquito con el pre-show, ¿vale? Hoy vamos a hacer un reaccionando novedades así, a ver qué tal nos queda. Pues han llegado, al final han llegado cositas, han llegado un montón de cosas de diferentes, bueno, juegos de mesa, de TCGs también hay algo para enseñar, y de Funkos, bueno, hay un montón de Funkos que los iremos pasando y ya los veréis. Hay uno que es muy mono. Sí. Y también, bueno, pues como siempre, en estos directos vamos a hacer un sorteito. Este sorteito lo hacemos para todos los suscriptores que tenemos en Twitch, da igual que estén en directo ahora o no, ¿vale? Participáis igual, así que ya sabéis, suscribiros a nuestro canal. Y lo que vamos a sortear hoy es un jueguito, ¡pum! Un jueguito, un Regnum, ¿vale? Un buen juego de Educa, que la verdad nos ha gustado, es nuestro juego de kilómetro cero que tenemos de ludoteca, está en perfectas condiciones, es un jueguito de cartas, ya lo hemos comprobado, no tiene ni un solo daño porque apenas se ha usado, como por decir. Yo creo que solamente lo hemos usado para hacer el show y algunas cositas así, porque realmente hay otros juegos que llaman mucho más la atención para probar en la ludoteca. Con lo cual, participarán todos los suscriptores y también abriremos luego para que paguéis unos puntitos del canal, para poder participar también. Si sois sub, también podéis pagar, ¿vale? ¿Qué nos contáis por ahí? Ahí lo vamos a ver. Bueno, somos poquitos. Un Exploding de Minions. Sí, sí, lo veremos. Nos ha gustado, ¿eh? Es una de nuestras novedades estrella de esta semana. Sí. Y ya apreciaréis en cámara ciertas cosas que tiene el juego. ¿Y qué tal? ¿Tú jugaste algo últimamente? Así pues así por encima, jugar al Ascension. Sí. Fue el último juego que jugué, sí, me encantó. La verdad, lo jugué a dos y... A dos mola. Genial, me moló muchísimo, la verdad. Tengo ganas de probarlo con grupos más grandes para ver cómo funciona el juego, pero a dos me moló muchísimo. Tiene una mecánica Es que está muy guay. El modo solitario, pruébalo también. A mí me resulta complicado. A Rodrigo no tanto, Rodrigo le gana fácil a la máquina, lo que tiene es que retar su puntuación, pero yo no consigo. No sé cómo hago que no consigo ganarle. Bueno, pues a ver qué pasa entonces. Sí. Mira, dicen por ahí mucho de Longi y esa novedad de Minions. Sí, hoy tenemos cositas que hace tiempo que no veíamos por aquí también, de Longi y de tal, hacía bastante que no hacíamos pedido y bueno, por fin hemos podido traer cositas. Yo en otro orden de cosas, también fui a jugar un poquito con la familia, resulta que les gustan muchísimo los juegos con componente social, del estilo así de, bueno, cartas contra la humanidad, similares, ¿no? Se une cada vez más gente y yo estoy contentísima porque empezamos cuatro jugando y a la siguiente partida ya somos 7-8 porque nos ven reír, no sé, es lo bueno. Los estás trayendo al lado oscuro. Ellos ya saben cómo soy, o sea que saben que yo en ese tipo de reuniones yo lo que llevo son juegos de mesa. Ni vino, ni postres, ni nada, yo juegos de mesa y están encantados. La función, la mejor función, vaya. Nodokayuki, muchas gracias por participar, es la primera vez que participas, esos emotes ahí. A ver si reconozco un personaje, yo creo que no. Ahí... ¿Te suena? Ay, me suena, pero no acabo de terminar de ver de... De ver de qué anime es, me parece que es de un anime, ¿no? Sí. Oli, ¿qué tal? ¡Hola! Pues sí, hoy vamos a enseñar unas cuantas cositas, vamos a esperar un par de minutitos también a que la gente se conecte y demás. ¿Vale? ¿Os gusta la música que he puesto hoy? ¿A que no adivináis cuál es? Tiene un gatito ahí. Ahí está, el emoji un poquito más grande. Y bueno, hace nadita han anunciado ya los ganadores del Spiel des Jahres de este año. Los tres ganadores, sabéis que se divide en tres categorías, ¿no? Pues en infantil, en juego medio y en juego experto. Y a que no sabéis quién ha ganado un juego experto, ¿eh?
Ojito, o sea, los nominados los tengo por aquí, de hecho. El top 10 estaba nominado, y ya lo comentamos cuando lo sacamos aquí. ¿Vale? El juego, a ver, el juego experto, no, no sé exactamente cómo clasifican esa categoría, no me parece un juego experto. Imagino que se refieren a un... a una categoría igual más jugona, ¿no? De los juegos tan conocidos, ¿no? Ahí me vais a perdonar. Pero entre los nominados estaban Top Ten, Scout, que es un minijuego pequeñito de cartas y demás, editado por InGames, y Cascadia. Y de estos tres, si no lo habéis visto, ¿quién creéis que ha ganado el Spiel des Jahres de este año, de esa categoría, eh? ¿Quién creéis? ¡Hola, Dávaro! ¿Qué tal? Living Forest. Living Forest ganó la categoría familiar. Sí, es precioso, ¿eh? Precioso Living Forest. Sí, se veía súper bonito, la verdad. Mira, también te dice a ti, hola María. ¡Hola! Voy llegando y ya me enamoré de la esencia del canal. Me alegro mucho. ¡Qué guay! Ese es el juego del año. Al revés. ¿Es ese? No, no, pero ese no fue el experto. No, no, el Living Forest fue... vi un poquito por ahí que fue el juego familiar, ¿no? Lo que vi por ahí. El Living Forest es que es precioso. Y el que ganó el Spiel des Jahres es el Cascadia. Cascadia acabó ganando. Y la verdad que no me extraña. Es un juegazo. un juegazo abstracto que ojalá volvamos a tenerlo pronto. Yo creo que todavía no hay para reponer, pero ojalá podamos, porque es un juegazo. Yo, mira, me fui directa al Calico y lo salté porque dije, bueno, ya tengo el Calico. Igual debería haber ido por el Cascadia también, mira. Es que el Calico te trajo por otros motivos. Es que el Calico son gatitos y es lo que tiene. Cascadia, el juego del año, y Living, el experto. Ah, vale. Ya me cuadra un poquito más, entonces, la clasificación que he visto ahí. Pues ya os digo, es la primera vez que veo así tan rápido lo del tema del Spiel des Jahres. Cascade volverá en octubre, a ver si esta vez no se le escapa a Rodrigo. No, esta vez no se nos va a escapar. Ya estaré yo también pendiente. Somos dos cabezas estando pendientes. ¿Esa es su casa? No. Bueno, Nodo Kayuki y todas las personas novitas que vais viniendo aquí al canal, nosotros somos una tienda de juegos de mesa de Vigo, ¿vale? Que tenemos un juego, nos llamamos Only Cards, ¿vale? Solo cartas, pues ahora ya no son tan solo cartas. Estamos en Vigo, en calle Colombia 25, y también tenemos una página web, ¿vale? www.only-cards.com. Desde ahí podéis comprar un montón de juegos de mesa, también tenemos nuestro perfil en Card Market, porque pues, solo cartas, empezamos vendiendo cartas de Magic, de Yugi, de Fab, de Fresh & Blood, luego veréis por ahí también de Pokémon, tenemos alguna cosa, etcétera, etcétera. En nuestros perfiles Power Sellers podéis ver el stock que tenemos. Por la tarde voy de visita por el aire acondicionado. Es que aquí se está muy fresquito. Sí que se está bien, sí. Se está de maravilla. Exacto. Pues lo que veis aquí es una parte de la tienda. La tienda realmente es hacia allá y hacia allá, es bastante grande. Larga. Igual haremos algún pequeño tour, así ya lo tenemos hecho. Y por aquí lo que veis es un poquito los juegos así seminuevos que tenemos, los juegos en la biblioteca de la tienda. Y ya me había asustado. Y eso, estamos aquí desde la tienda, vamos a enseñaros novedades que nos han llegado a la tienda y vamos a hablar un poquito. Yo creo que ya igual podemos ir empezando, vamos con calmita. Antes de empezar, quiero recalcar, Olaya, ¿sí?, que hoy es mi primer directo con la camiseta de Only Cars y estoy súper contenta, así que estoy... Está orgullosísima. Sí, sí, me encanta. Está es como... Y nada, solo quería dejarlo, vamos, grabado. Hombre, es que la última vez que hicimos directo, que tuvimos aquí a María... estaba con su camiseta normal porque todavía no teníamos el uniforme y ahora ya está full uniformada. Totalmente. Tiene super la familia Only Cars ya. Sí. Enhorabuena, muchas gracias. Y sí. Pues nada, vamos a ir con calmita enseñando estas novedades, ¿vale? Y luego, sí, si acaso hablamos un poquito más y hacemos el sorteo, ¿vale? Estoy ya por poneros quizá lo de los puntitos, ¿vale? Del canal, os recordamos. Vamos a sortear este juego, Rec Room, es un juego que está abierto, ¿vale? Está abierto. Nosotros lo tenemos de kilómetro cero, de la propia ludoteca, que os comentábamos, y os lo vamos a sortear. ¿Entre quiénes? Entre todos los suscriptores del canal, así que ya sabéis, suscribiros a nuestro canal, y entre todas las personas que paguéis también 2.000 puntos del canal, que se consiguen simplemente viéndonos, y entre todos ellos haremos con CoolTabs el sorteo, ¿vale? Os voy a ir abriendo ya el tema de los puntos para que podáis ir pagándolos y vamos a empezar a enseñar todas estas novedades porque hay bastantes cositas. Sí, sí. Aunque se hace así rápido, yo creo que vais a ver un montón de cosas que os van a llamar la atención. En español, una pregunta posible, conseguir Yu-Gi-Oh! Fantasmas del pasado 2 aparición en español. Te tendría que ver si quedan en Card Market, luego te echo un vistacito si quieres. Cartas sueltas sí que tenemos, ¿vale? En nuestro perfil de Card Market, Only Cards. Y vamos allá entonces, vamos a poner lo de las recompensas, puntos del canal, vamos allá. Esto era por acá,
pam, administrar recompensas. Aquí. Hay que pagar 2.000 puntitos del canal, ¿vale? Ya lo tenéis ahí puesto. Para conseguir una participación en el sorteito de Regnum, ¿vale? O suscribiros. Si suscribís y pagáis los puntitos, tenéis dos participaciones en vez de una, ¿vale? Luego, al final del stream, cuando acabemos de hacer las novedades y demás, pues hacemos el sorteo, ¿vale? Ya podéis ir pagando. Animaos, animaos, que cabe la posibilidad de que si llegamos a más espectadores hagamos cosas... Hagamos algo más. Sí, sí, sí. Exacto, ahora mismo me pone aquí que somos 21 espectadores, a ver si llegásemos a 40, sería genial. Sería maravilloso. Ya sé que llegamos a 30, 35, yo creo que algo más podemos hacer. Sí. Si estás suscrito, ¿debes estar en directo para que te toquen? No. Si estás suscrito, participas en los sorteos todos que vamos a hacer de este tipo de... Como este sorteo, pues a lo mejor lo hacemos más adelante. Y también participas, aunque no estés online, ¿vale? No hay problema. O como si pagas los puntos también ahora, si no eres sub y luego marchas, también te queda ahí la participación, no necesitas estar en directo, ¿vale? ¿Quién me da la sub y les bailo? Me dice por ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a colocar esto así un poquito más chulo. Y vamos a darle la intro para YouTube. Muy bien. Vale. Ya sabéis, gente, tirar primes, ¿qué renta? Sí, 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 renta un montón. Porque aparte de estos sorteos, pues hacemos otras cositas, ¿vale? Muy bien. Y vamos ahí, entonces. Me ha salido un gallo tremendo. ¿Quieres salir también el gallo? Vamos allá, entonces. Bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades aquí con María. Estamos en... Venimos de Twitch y ahora vamos a hacer un pequeño vídeo así para YouTube, ¿vale? Con novedades que nos han ido llegando, un poco de todo, ¿vale? Hay juegos de mesa, hay cositas de TCG y hay algunos Funkos ahí. Bueno, hay alguno que es súper mono, ¿vale? Entonces, vamos a ir empezando. Y yo creo que... ¿Por dónde crees que podemos empezar? ¿Qué te apetece enseñar más? ¿Qué me apetece enseñar? Lo de Longi. Es que me parece precioso. Vamos allá. Me parece preciosísimo. Con los jueguitos de Longi vamos a hacer un poquito de sitio por aquí, ¿vale? Sí. Echamos estos hacia allá. Vamos a mover. Y así vamos enseñando más individualmente las cositas. Vamos ahí. Ahí. Aquí. Vale. Y vamos allá. ¿Por qué empezamos de Longi? Igual por las versiones Pocket, por eso de que ahora estamos en verano y la gente se suele ir a la playa o de picnic o cositas así, igual vale. Nos interesa. Pues venga, vamos allí. ¿Te dejo a ti? Bueno, venga, va, enseño un poquito los juegos. Bueno, os presentamos dos novedades de Longi en versión pequeñita. El juego también está en su versión grande, pero es que esta nos trae una versión súper atractiva para poder llevarte con los niños o incluso con tus amigos a de picnic, porque aunque sean juegos destinados más a un público infantil, siguen estando genial para jugar en familia o con amigos o con lo que sea. En este caso nos presentan dos tipos de juego que son de agudeza visual y de velocidad, por así decirlo. Este me encanta el título. Where is the cheese? Es que... ¿Dónde está el queso? ¿El queso? ¿Dónde? El queso. Es que ya con el where is the cheese y el ratoncito ahí, a mí ya me han podido, porque el queso y ratones, bueno, ya me ganan. En este caso, perfecto, lo que tenemos que hacer es sacamos una cartita y tenemos que buscar de todos los ingredientes la cartita que nos ha parecido. Agudeza visual y rapidez de ir rápido a coger las cosillas. Entonces, muy fácil de jugar y muy divertido para crear estas recetas alocadas que nos presenta el juego. Y bueno, el Postman de toda la vida, ya lo conocéis, es un juego que aquí gusta un montón, que lo vienen pidiendo muchos ya, no solo para coles, sino también papás y mamás. Sí. Un juego también de busca y encuentra, donde hay que entregar una serie de cartas con el cartero. Pues esta es la versión más chiquita, tiene casi todos los mismos componentes, hemos estado mirando, comparando, y trae, si el original trae 40 cartas, este trae 32. O sea que realmente la versión Pocket está genial para si quieres un poquito más reducido. Y el Where is the Cheese, pues un poquito lo mismo. Sí. Vale, vamos al siguiente. Tenemos ahora, pues, enseñamos el pequeñito, enseñamos ahí el grande. Está. Veis que hay una diferencia de tamaño considerable, pero en cuanto a componentes está súper entero el otro, es una maravilla. Pero claro, para tener en tu casa claro. La versión grande, genial. Claro, el de viaje es mejor la pequeñita, de este tamaño, eso, está el Postman normal. Estas versiones pequeñitas son las que han sacado ahora, ¿vale? Sí. Tenemos ahora uno nuevo, que se llama Roads, aquí, ¿vale? Un juego en el que hay que ir construyendo una serie de caminitos con unas carreteras, ¿vale? Hacer como un pequeño laberinto, con carreteras. Longi lo que se caracteriza sobre todo es por la calidad de los componentes, ¿vale? Sí. Un poquito también como hace Java, aquí los componentes son full de madera, en Java a veces no todos, ¿vale? Los meeples grandes sí, pero esto es de madera, o sea, son componentes que tienen para mucho rodaje y que son muy buenos para jugar con los niños, que son cosas que sabes que a los peques no les puedes dar cualquier cosa. Efectivamente. A veces me gusta más
darles componentes de calidad que sabes que no les van a hacer daño. Justo, uh-huh. con ese control de calidad también, que es importante para los pequeños, porque uh-huh. al fin y al cabo, si son muy pequeñitos, se los pueden llevar a la boca cualquier cosa, entonces uh-huh. por lo menos es un seguro de que no les va a pasar nada. Exacto. Detalle, por cierto, que esto sí que no lo estábamos diciendo, son juegos para jugar con peques. Están uh-huh. pensados el Postman, por ejemplo, para a partir de 4 años y el Wellies de Cheese para a partir de 3. Nos preguntaban por ahí dureza en BGG, pensaba que era de broma, pero igual no. Son juegos sencillitos, ¿vale? Para jugar en familia, sí. con los más peques. Aquí Roads, por ejemplo, es un juego también para a partir de 4 años de 1 a 6 jugadores. O los puede jugar incluso el peque solo montando toda la ciudad y tal. Está chulísimo. Yo no sé si a vosotros os pasa, yo recuerdo de pequeña en el cole que teníamos en la sala de auditoría una alfombra de, que tenía todas calles y demás, y yo me lo pasaba pipa. La mítica ahí. Alfombra, yo creo sí, que esa. Yo creo que la hemos visto o hemos jugado con esa alfombra al menos. Sin duda, sin 50-70% de las personas de España. También o de Galicia. O cabe mencionar que trae los coches. Sí, sí, tiene ese exacto. componente para que ya puedas usarlos con los coches, lo cual es una maravilla. Y pasamos a otro juego de Longi, aquí, Save the Cat, ¿vale? También de Longi. Y que, bueno, tiene gatos y hay que salvarlos. A mí ya me gusta. Ya nos ha comprado. Exacto. Pues ahí nada, hay que salvar a los gatetes, hay que hacer un conteo sencillito con los números, ¿vale? Sí. Unas escaleritas y demás. Pues para salvar el gato también. A partir de 4 añitos, juego para jugar con los más peques en versión grande como sí. estos de aquí. Vale, seguimos entonces. Muy bien, vamos con más novedades de juegos de mesa. Venga. Venga, vamos ahí. Tenemos por aquí el Cazamanzanas y el San Francisco. Ojo. Dos juegos que son muy, muy diferentes entre ellos, pero ambos muy, muy curiosos en realidad. Sí, vamos y también ahí está. La versión del Exploding Kittens para dos jugadores. Vale, vamos uno por uno y así sí. dejamos sin saturar mucho. Vale. Vale, vamos con San Francisco. Venga. Venga. Bueno, ¿qué decir de San Francisco? Para empezar, la temática del juego tiene una visión, por así decirlo, súper bonita con este San Francisco, con este clima, es cálido, bueno, una maravilla. Sí. En este caso, tenemos que ponernos en la piel de unos arquitectos que tienen que hacer, vamos, maravillas en la ciudad de San Francisco. Es una versión hiper mejorada, digamos, de un juego de construcción de ciudades y cosas así, súper chulo, la verdad, muy, muy para familias también, porque es muy fácil de jugar. Sí, este es un juego de Reiner Nicia, que no os asuste, ¿vale? Le dijeron a Reiner Nicia, hace un juego que puede jugar todo el mundo, y ha hecho un juego de los suyos, pero con un par de reglas, es muy facilito de entender, uh-huh. y la mecánica acompaña un montón, o sea, la temática, perdón, acompaña un montón. El sí, siglo, sí. Primera mitad del siglo XX, voy a poner por aquí, sí. primera mitad del siglo XX, y es para San Francisco, una época de intenso desarrollo y nuevas oportunidades. Pues nada, en este juego desarrollaremos la ciudad de San Francisco con reglas sencillitas para enseñar a toda la familia y con... Incluso algún edificio veo por aquí. Sí, sí, ojito, sí, sí, ¿eh? También puedes colocarlo. Es una especie de, si os gustan los Sims o si en algún momento jugasteis, yo creo que por aquí ojito, podéis ojito. Conquistar a ciertas personas jugonas en ese sentido. Ojito, ojito. Habrá que verlo, a ver si lo podemos ver abierto también aquí en algún directo futuro. Uh-huh. Y vamos a pasar al siguiente. Tenemos muy aquí bien. Cazafantasmas, iba a decir. Bueno, con los cazamanzasmas fantasmas. Cazamanzanas fantasmas. Cazamanzanas de Mercurio. Sí. Juego que... Se juega con la gravedad, pero en plano. Eso es lo que he visto yo. Que se juega con la gravedad, imagínate pues, las manzanas de Newton, que tenemos por ahí el árbol de Newton, ¿sí? pero este en plano, con sí. cartitas, y hay que tener en cuenta cómo las inclinamos, ¿no? O los planos que vienen, hay unos gnomos, hay unas cositas en las manzanas, sí, luego sí, caen, sí, sí. y hay que ver, tienen que caer en tu cesta, bueno, unas cositas. Recolectamos manzanas. Exacto. Este lo enseñaremos abierto, este sí que puedo confirmarlo 100%, lo tendremos abierto para enseñar, con más detalle, más info sobre la mecánica y demás, bueno, de Mercurio, además con un precio muy bueno, de 15,95. Sí, y los componentes están muy bien, que las manzanas son de maderita. Son de maderita también las manzanas, guay, guay. Sí, 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 sí. Pues sí, pues sí. Vale, y ahora vamos a por los siguientes, que hay, eso sí que casi pueden ir en pack. Sí, ¿vale? Porque pertenecen a la misma familia. Exacto, pues tenemos Exploding Kittens, pero la versión para dos jugadores, si normalmente jugáis a dos y no tenéis todavía el Exploding Kittens, pues esta es una versión bastante más baratita, sí. poco más que decir, ¿vale? Simplemente es el Exploding Kittens para dos. Y ahora, el Exploding Minions. Que sí, no sé si se aprecia en cámara, así, pero así tiene... No, pero haciendo así. Haciendo así, a ver. A ver, pero más cerquita. ¿Más cerquita? A ver...
Es que tiene como una pequeña capa reticulada, ¿vale? Sí, y se le ponen los ojos de volcán. Explota la banana. Bueno, aquí la, creo la, que la Olaya debería transmitiros su amor por los Minions. Porque... ¡banana! Es genial. La verdad que mola un montón. Es el juego del Exploding Kittens con un par de cartitas extra, pero con Minions. O sea que para quien es le gusten los Minions, pues aquí lo tiene. Realmente la verdad que mola un montón. Mira, la caja está súper chula. Si tenéis a alguien en casa que sabéis que es fan de los Minions, de que siempre os pide algo de los Minions, ya sabéis, es que es un acierto. Sí, sí, sí. Veo aquí que tenemos el brillo bastante alto, no sé si es cosa del ordenador o tal. Intentaremos acercar más las cosas, ¿vale? Para sí, que no se refleje caso. Tanto, ¿vale? Porque desde aquí, o igual es la caja de este, ¿no? Desde aquí se ve, ¡guau! Wow, es que acabo... queda súper chulo, queda súper chulo. Se acaba de ver ahora. Vale, muy bien. Y de juegos de mesa, pues tenemos estas cositas. No sé si me queda alguna cosita por aquí. No, vale. Creo que sí Marvel Champions. Ya decía yo. Vale, pues tenemos dos expansiones más chiquititas del Marvel Champions. Vale, levántalas bien porque estas son pequeñitas. Sí. Tenemos a Spider-Ham y SPDR, que es, si no recuerdo mal, pues el robot que pilota... ¿cómo se llamaba? El Parker. ¿Cómo se llamaba? Era la de la chica de la chica. Peli de Miles. Sí, exacto. No me acuerdo cómo se llamaba. Sé que es Parker, pero a ver, viene por aquí, ¿verdad? No. No viene. Cachis. No me acuerdo cómo se llamaba la chica, perdonad. No me he visto todas las películas de Marvel, pero sé que es apellida Parker. que es una chica un poco muy, trampa, muy baja. Sí. Pero bueno, pues tenemos dos expansiones nuevas de Marvel Champions, ¿vale? Y explotan los ojos, dicen por ahí. Sí. Y ahora pues vamos a enseñar algunas cositas más que han ido llegando. Tenemos, por ejemplo, de cartas, de Vanguard, de un trial deck, que han llegado también cartas, ya tendremos en Card Market, si no las tendremos pronto, de Vanguard, de Record of Ragnarok. Uh-huh. Es una serie que ya salió hace tiempo, es una serie de anime. Sí, sí. Esto yo creo que es de las pocas veces que Vanguard hace este tipo de movimientos, ¿no? Que se juntan con un anime, ya lo tienen hecho otras veces, con Token Rambo y demás. O la serie Token Rambo nació de Vanguard, no me acuerdo. Pero vamos, que mola un montón que Vanguard, el sistema Vanguard, se traslade a estos juegos así de anime, ¿no? Pues sí, la verdad es que está sí. Está genial. A mí la serie me gustó, la vi y estoy esperando que salga la siguiente temporada. A ver. Y vamos allá, ¿pero el juego vale algo o solo tira de estética? El de este de aquí, el juego es bueno. El juego es muy bueno para empezar en TCGs. No es un TCG duro, porque depende un poquito del azar, y ahora mismo es muy accesible, es más accesible que nunca, ¿vale? En toda su historia de juego. Han hecho un backup hace ya unos meses, donde pues, las barajas te salían por 4 perras, por 4 euros directamente. No es el caso de este, porque este tiene una licencia, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que puedes montarte una baraja de Vanguard bien, ¿vale? No una baraja que digas que esto no vale para nada, no. Una baraja bien, con muy poquito dinero, con lo cual puedes empezar a jugar de forma muy, muy accesible. Y el juego no es muy complicado a la hora de explorar mecánicas, ¿vale? A mí la accesibilidad me parece un punto en contra porque ser accesible hace que cojeen reglas. Este es muy divertido. Es cierto que igual no te tendrá la complejidad de reglas de Magic, no te tendrá la complejidad de Yu-Gi-Oh! Ni de lejos, pero ni de lejísimos. Pero es muy entretenido. A mí la verdad que me gusta mucho el sistema de Vanguard nuevo. Además han arreglado ciertas cosas que hacían que antes el juego sí que temblase mucho en cuanto a azar. Pero bueno, vamos a ir enseñando más cositas y luego hablamos con vosotros, ¿vale? Vale, pues vamos a enseñar algo de Pokémon GO, vamos a ir sacando así un rapid fire de cositas. Tenemos por ahí la caja de Eevee, tenemos caja de Secret of Alola, todo esto es de Pokémon GO, ¿vale? Tenemos pues las tres cajitas de los equipos, todo esto tenemos material tanto en tienda física como en Card Market, ¿vale? En nuestros perfiles. Aquí no se me ve casi, pues lo movemos para acá. Así está bien. Arrastramos. Ahí. Tenemos también, es que ha llegado un montón de cositas que quiero que veáis, ¿vale? El Trainer's Toolkit, la herramienta del entrenador de también de Pokémon GO, la nueva. Y por último, y súper importante, la Trainer Box. ¿Vale? Sí, sí, sí. Tendríais que tener el ojo puesto en ella porque es buena, ¿eh? Viene con bastantes sobres, es cierto que tiene el precio un poquito más elevado que otras veces, pero mola un montón. Y viene Mewtwo, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Es que es Mewtwo. Vale, de TCGs pasamos a, de Pokémon, pues pasamos un poquito a Magic. Recordaros que ya ha salido de Duel Master, esto todavía no habíamos enseñado novedades, sé que ya tiene unos días, pero que simplemente recordéis, todavía nos queda alguna cajita sellada en Card Market y aquí en la tienda alguna más, y que el material suelto, las cartas sueltas, las tenéis en nuestro perfil, ¿vale? Corred, que hay cartas muy muy chulas, si os gusta esta colección, sí. Sé que es un poquito más cara también, pero merece mucho la pena, traen reprints muy buenos. Y ya, por último, de TCGs, vamos a enseñar
un poquito pues de Uprising de Flesh and Blood, sacar un par de macitos nuevos. Y nada más, simplemente que tenemos alguna cosita más también del TCG de My Hero Academia, ¿vale? Sí. Que lo podéis encontrar en nuestra página web. Tenemos cajitas, tenemos este contenido para vuestros decks. Recordemos que necesitáis un deck de rival, que son, también los tenemos en la web también, por cierto, y aquí en tienda física, para poder empezar a jugar esto más que un TCG. Es parecido a un TCG, ¿vale? Te sabría decir, Rodrigo, seguro más las diferencias, pero es su propio TCG, vamos a decirlo así, ¿vale? Y esto es lo que tenemos así de juegos de cartas coleccionables. Pasamos a despejar un poquito la mesa, sí. Porque tenemos un montón de cosas. Esta es una cosa muy rápida. Y vamos a poner por aquí. Sí. ¿Puedes apoyar por ahí también? ¿Alguna sí, cosilla? Pienso que puedo meter por aquí. Sí, porque ahora vamos a enseñaros unos cuantos funquitos así de pasada, ¿no? Sí. Y ya, vamos a acercarlos así. Funcos de Jurassic Park. Si visteis la story que hicimos, que grabamos aquí con María, tuvimos que hacerla, repetirla varias veces porque nos daba mala la risa. Sí, es que literal, estábamos apuntando aquí a los funcos de forma normal. La idea era que saliera María y hiciera así un gestito, pero de repente pegó un salto, hace y me vuelvo. No se esperaban que le diese tanto impacto a mí, me salió el dinosaurio que llevo dentro. Sí. Y bueno, también tenemos, vamos a ver si los puedo poner por delante así, funquitos de Peacemaker, ¿vale? Muy chulos. De la serie, ¿no? Sí. De Peacemaker, uh-huh. ¿Vale? Unos cuantos funquitos. Igly, bueno, monísimo. Monísimo. A mí me encantan los funcos que hacen así animalitos. Sí. Además, este está súper bien, súper bien. Tiene una cara súper bien hecha. Vamos a por los siguientes, espera. Muy bien. Así. Tenemos un par de funquitos de preciosos. Wally. Aquí a Eve y a Wally con el extintor volando también. Tenemos un par de funcos. Están súper bien también. Sí, de los villanos, la Cruella de Vil clásica, uh-huh. Y Capitán Garfio. ¿Qué más? Tenemos a Korg de la peli de... Bueno, ¿es la peli? No, es una sí, serie también. Bueno, este es de la peli que acaban de sacar. Sí, la de Love and Thunder es la peli que acaban de sacar. La peli de Thor, tenemos a Korg. Uh-huh. Tenemos aquí... Así se me retro. Ahí está. Tenemos de Moon Knight, pues tenemos al caballero, a Moon Knight. Tenemos a Layla. Muy chula. Y tenemos a... ¿Cómo se llama este? Arthur Harrow. Es que tengo pendiente de ver la serie. Sí, yo también. Cada vez me están convenciendo más de verla. Sobre todo si hablas con Rodrigo. Sí, es súper fan, ¿eh? Y por último, un par de Pokémon más. El Squirtle. Chulísimos. Squirtle, que lo teníamos ya en grande. Y Vaporeon, que a quien no le gusta Vaporeon. Maravilloso. Chulo, muy bonito. Y yo creo que, bueno, a ver, hasta aquí. En novedades vamos muy guay. Muchas gracias por vernos. Vamos a seguir en Twitch ahora. Esperamos que todo esto que os hemos enseñado así de un poquito de golpe os haya gustado y os animéis a pues, pasar por tienda física o pasar por nuestra web. Uh-huh. Muchas gracias. Seguimos en Twitch. Y aquí. Y a ver qué tal. Hemos acabado y media. Esperable. Ahora más cosas. Pero bueno, yo no contaba con terminar incluso antes. ¿Sí? ¡Sí! ¡Caray! Pero bueno. Vamos a ir mejorando, lo prometo. Vamos a retirar así un poquito de cosas, ¿qué tal? Ahora vamos a leeros un poquito por el chat. Sí. Vi la story, dicen por ahí, de los T-Rex. Es que fue buenísima, ¿eh? Fue buenísima. No me arrepiento de nada. Sí, quedó genial. Ahí está mi esencia. Sí. Vale, vamos a quitar así un poquito. Vale, bien. Vale. Voy a quitar estos de aquí, que si no, se me sí. Va a caer. Sí, es que si los apilamos hacemos una torre... ¡Uf! Un día tenemos que sacar una foto con los funcos, en plan, hacer una super torre sí. y ponernos las dos al lado, o hacer una pirámide. ¡Una pirámide de funquitos! Si fuésemos capaces, hacíamos una pirámide de funquitos. ¿Te imaginas? Que ¡un árbol de Navidad de funcos! Estaba genial. Vale, vamos a ver qué comentarios tenemos por ahí. Qué chulas son los juegos, vale, quedamos por aquí un poquito. Uh-huh. Si te gusta pegar es tu juego de cartas, le dice Ofarikán a Belial Spine. Sí, el Badmore, como decíamos, es un juego que para mí es sencillo en reglas, en comparación igual con otros TCGs que llevan más recorrido, como Magic, como Tibio, ¿vale? Es que... pero que se me hace muy ameno para jugar, para no rayarme tampoco demasiado, que hay muchísimas reglas, ¿no? Esta carta hace esto, esta carta hace aquello, si las juntas, cabum, bueno, pues ya está, ¿sabes? Y tampoco hay una cosa que lo caracteriza, o que lo caracterizaba, es que no había hechizos, como hechizos tipo instantáneo, conjuros y así, como había antes. Ahora sí,
que las hay, que se llamaban Options, o igual lo estoy confundiendo con Digimon. En Digimon están, y se llaman así. Options, sí. Igual se llaman de otra forma. Ahora hay hechizos en Vanguard, ¿vale? Y hay algunos que son pues, de efecto instantáneo y otros que son de efecto en tu turno, pero ya haces cosas que no sea solo bajar criatura y pegar, ¿vale? Y combar, ¿vale? Es un juego que se basa en combar, criaturas y ya está. Pero ahora le han añadido estos hechizos que le dan un poquito más de variabilidad. O sea que yo creo que el juego para empezar ahora está muy bien. Vamos, que me lo recomiendas. Yo te lo recomiendo. Porque yo todavía no me he iniciado en esto, entonces... Yo cuando quieras, igual es con el formato viejo. Bueno, no, tengo cartas de nuevo. Te monto un mazo de gatitos y de hamsters y jugamos. Mira, lo que así no se puede, es que me soborna. Es que tengo la colección entera de Grey Nature. Yo le puedo montar un mazo de animalitos cuando quiera. Joba, pues así es que no te puedo decir que no. Mira, me dice por aquí Belial, prefiero que sea complejo y que tenga reglas sólidas. Pero para niños va bien. Sí, sí. Correcto, por eso digo, si no sé si has iniciado en algún TCG, igual ahora no caigo, de si nos habías comentado en otra ocasión. Magic está genial para jugar. Yugi a mí me parece muy complicado, pero si buscas un juego que tenga muchas normas o que sea muy complejo a la hora de montar una baraja, de jugar, de que funcione bien, sería Yu-Gi-Oh, yo creo. Pero ya te digo, a mí me explota la cabeza, sobre todo porque son cartas un poquito más pequeñas de lo normal, son tamaño japonés, igual que Vanguard, y el texto a veces es mucho en cada carta. Sí, sí que es cierto que no ayuda a la agilidad visual para verla y saber lo que pasa. No, la idea es acordarte de lo que hace, lo que hace la carta, pero por eso digo que a ese nivel es complejito. Pokémon niños, ok, a los peques les encanta, pero les encanta. Y las cartas brillantes, no sabéis lo que se pierden por las cartas brillantes, es que les encanta. Pastizar que se dejan los papás. Eso sí. Pero bueno, eso quiere decir que también se lo merecen. Claro. Que de colorinches, sí. Bueno, los papás a veces también se aprovechan un poco de la excusa de los niños, ¿eh? También hay que tirar por ahí un poco de, no, es para el niño, y terminas tú con la colección. Eso es lo que... ¿De qué cositas de juegos de cartas? Está muy bien. Sí, sí, ya os digo, hoy había bastante, hay cositas de juegos de mesa, hubo días atrás que sí que teníamos muchos más, ¿vale? Pero entre los juegos de mesa, los TCGs, que teníamos unas cuantas cositas, los Funkos y demás, yo creo que hoy se ha quedado novedades bastante completito, ¿no? Bueno, vi la story, dicen por aquí, me encantan los Funkos, pero claro, no son funcionales para ningún juego y ocupan sitio imprescindible para juegos de mesa. Necesito una mansión para el friquismo, todos los necesitamos. Sin duda, llega un momento en el que todos necesitamos comprarnos otro sitio solo para las cosas, ¿por qué no? Pregunta por ahí, David Davilches, aún estoy leyendo mensajes anteriores, ¿vale? Ojo, y esto de participación en sorteo, juego de mesa con puntos del canal, es porque estamos sorteando esto, hemos hecho un cambio en los sorteitos, ¿vale? Ya en el anterior lo hicimos así. Todos los suscriptores, que seáis suscriptores ahora mismo en el canal, participáis, tenéis una participación. Y todos los que paguéis, una vez, 2.000 puntos del canal, que ya sabéis cómo se consiguen los puntos, se consiguen viéndonos, si eres sub, ganas más, pues tenéis una participación a mayores para conseguir este Regnum, que estamos hoy sorteando, pues Regnum, ¿vale? Y bueno, si eres suscriptor, aunque no estés conectado, participas igual, ¿vale? Y si pagas los 2.000 puntos y marchas, da igual que participas igual. Si eres sub y pagas los 2.000 puntos, pues tienes dos participaciones. Así de simple. No lo vamos a hacer por tirada de dado, porque ya serán muchas participaciones, vamos a hacerlo por cool tabs. Luego mandamos por ahí el enlace y el ganador, ¿vale? Lo haremos en un ratito, el sorteo. Sí. Pero mira, viene David Abridges, que hacía tiempo que no asomaba y ahora ha dicho, ojo, ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, porque antes valía 1.000 puntos, lo hemos subido a 2.000. Porque sorteamos un jueguito, no sorteamos 10 euros, ¿vale? Sorteamos, bueno, 5 euros era antes, me estoy confiando. Ahora sorteamos un jueguito, es un jueguito de, que ya lo hemos dicho también, es un seminuevo, un kilómetro cero, ¿vale? De los que teníamos aquí en la ludoteca. Este ya os digo yo que no se ha usado nada más que por nosotros, o sea que está perfecto y con todos sus componentes. Vamos, que básicamente lo que le falta es el forrito que suele llevar el precinto, ¿vale? Sí, exacto. Solamente le falta eso, y a los componentes también le falta el precinto, a las cartas y demás, pero por el resto está perfecto, o sea, ¿vale? Story y tomas falsas, sí, sí, es que mira que nos reímos ese día con la story, ¿eh? O sea, es que yo no me la esperaba, yo te lo juro, me sentí fatal porque dije, acabo de fastidiar la story, pero no, es que me estaba riendo. Fue una maravilla. Sí. Me dicen por ahí, Belial, empecé a jugar Magic en el 94 con Unlimited y Dark, también a Vampire, The Eternal Struggle, ostras, pero, y luego jugué también a Dawnstrooper, Cult, Alien vs Predator, bastantes juegos de cartas coleccionables que aún conservo, sí, es que sacaron, o sea, los juegos coleccionables... Aparte de los que todo el mundo conoce, hay muchísimos, hay muchos.
Y veo por lo que dices que tienes bastante rodaje en juegos, ¿eh? Normal entonces quieras algo exigente. Claro, igual se te queda un poco corto en ese tema. Échale un vistazo a Flesh and Blood. Échale un vistazo y agarra tu cartera porque es que es muy bonito y es un poco caro, entonces es que me parece precioso. Tiene una mecánica un poquito diferente. Tú tienes tu personaje y tienes equipamiento y tienes un arma, ¿vale? Es como si fuera tu comandante, pero el mazo está montado en torno a él de una forma como mucho más intrínseca que Commander, ¿vale? De Magic. Es precioso. Yo lo que puedo decir de Flesh and Blood es que si yo acabo cayendo en ese vicio es por bonito, porque las cartas son preciosas. Tiene muy buen arte. Sí, mira, es que os digo de verdad, fijaos, a ver si se ve bien de cerca. Se va fatal. Es que es por el brillo del precinto. Claro, que se ve bastante tal por el brillo del precinto, pero bueno. Una búsqueda estética, rápida y claro, ya veis. Tiene una estética como muy medieval fantástica, con mucha fantasía. Mm. Y bueno, no solo medieval, ¿vale? Sino así del estilo que diría eso, muy fantástico de épocas antiguas, ¿vale? Pero es súper chulo. Y las barajas pueden estar tematizadas a tu personaje, con las cartas incluso y tal, a mí me parece un puntazo. Todo eso que los padres no pudieron tener de niños. Exacto, exacto. Así que he visto nacer los CCG, vamos, prácticamente los he visto llegar a hoy en día, sí. Y dice tal, Kristen Haug, dice, el maletero de mi coche está lleno de juegos de mesa. ¿Te los llevas de vacaciones? Cuéntanos alguno de los que te llevas, porque la verdad que jugar juegos de vacaciones mola un montón llevarse, porque así no tienes tiempos muertos, ninguno. Claro. Dice, claro, veo mecánicas de juego de todo tipo, y claro, para mí las mecánicas amables, sencillas, accesibles, pensadas para enganchar, no me terminan de gustar, precisamente porque las veo cojear. Soy bastante exigente en los DCG. Claro. Sí, sí, por eso te digo. No sé si has probado Yu-Gi-Oh! O no, yo te recomiendo que si quieres, échale un vistazo y pruébalo. Mi expresión. ¿Quién ganó el sorteo del show en YouTube? Está en la descripción. Ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, está en la descripción ahí de YouTube. Está un poquito abajo de todo cuando terminamos de explicar lo de las bases. Igual un poquito que en Instagram. Y es que ahora no me acuerdo el nombre. Ahora te lo miro, ¿vale? Vi el de Instagram, pero no el de YouTube. Yo juraría que lo puse en la descripción. Ahora me haces dudar. Vale, vamos a ver qué más por aquí. Mientras tanto, mientras carga. Eso no quita que haya coleccionado de todo. Por ejemplo, Fantasy Riders. Muy buen juego. Directamente es una castaña de juego con unas cartas realmente bonitas. Es que es muy bonito. A mí me gusta el juego, personalmente. Me gusta. Así que no estoy libre de pecado. Nadie está libre. Yo he coleccionado y jugado FOU por mucho tiempo y ahí sí que puedo decir que, a ver, yo creo, imagino que es cosa más de la compañía, ¿no? Que cogea ya desde hace bastante, un poquito a nivel de juego. En arte me han fallado en algunas cosas, no voy a entrar. Porque tampoco quiero que acabe siendo así. Pero sí, yo estuve jugando FOU y es algo que digo, no me arrepiento, pero igual de gastar tanto dinero, igual sí. Mm. Pero vamos, es la única vez. Vale. A ver, es que os veo tan jovencitas que podríais ser mis hijas. Saludos desde Argentina. Saludos, Nachingo. Saludos desde aquí, de Vigo, de España. Bueno, Alicia quería decir, pero me he salido de España. De Galicia, España. Lo acabo de ver, Olaya, dice. Lo buscaba en las respuestas del show. Ah, vale, vale. Mm. Vale, perfecto. Gastar tanto dinero en la vida del cartonero. Sí, sí, sí. O sea, es la vida. Vale. Pues muy bien. ¿Qué hora estamos? Yo creo que ya va siendo hora de ir haciendo el sorteito y luego, si acaso, ver alguna cosilla más. Los últimos fueron los de Fiestas de los Muertos y Desde Cero a T-Rex. Son los que se llevan para tal. El de Fiesta de los Muertos fue maravilloso. Sí, es maravilloso. O sea, es un juego muy divertido. Que, por cierto, estamos sorteando en el show Only Cards que hemos publicado hoy. Así que echar un vistacito. Justo. Es verdad. Es que además justo, ¿eh? Qué bien hilado. Justito. Estamos sorteando ese juego en la publicación de YouTube. Y hay otro más en la de Instagram. Porque ahora también, aparte del cambio en estos sorteos de Twitch, hemos hecho un cambio en los sorteos del show Only Cards. Estamos sorteando juegos, dos juegos en concreto. Uno para Instagram y otro para YouTube. Y el de YouTube, pues mira, cuadrado, que es el de Fiesta de los Muertos. Muy chulo, muy chulo. Está muy guay. Está genial, sí. Yo también lo jugué y es muy divertido. Y a mí todos los juegos que son así colaborativos, pero tipo teléfonos cacharrados, si dan una vuelta de tuerca, sí, me mola un montón. Y este tiene ese rollo de vuelta de tuerca, como tú dices. Sí, sí que está guay. Y el de Cero a T-Rex que mencionaste también, yo lo jugué. Aquí en Vigo tenemos un parque llamado, bueno, que le llamamos el Parque de Castrelos, ¿no? Que tiene un palacio en la parte de arriba, que puedes entrar a los jardines.
y de forma gratuita cuando mientras esté abierto. Y bueno, vale, es un parque público que hay mucha gente. Y lo jugamos ahí, en medio de todo el mundo. Y nos ves echando siestas con mi nivel de intensidad 9, tirados al suelo. Es una maravilla. Divertidísimo. A mí me divertió muchísimo. Y por eso Top Ten, cuando lo probé, me dio esa sensación de, oye, esto es como un de cero a T-Rex, pero sin hacer, o sea, sin necesidad de hacer tanto el ridículo, porque sí que también tiene cosas de mímica y tal. Pero vamos, que me enrollo, me gustan mucho esos juegos con componente de interacción y de mímica y cosas así. Y de hacer el payaso, vaya. Me encanta, me encanta. Yo no tengo vergüenza ninguna en que me vea gente que no conozco. Ah, ¿ves? Eso está muy bien, eso está muy bien. Sí, sí. Mira, dice por aquí, Cuchiquero44, primera vez que participa, muchas gracias por venir. Hola, buenas, chicas, ¿también coleccionáis Dragon Ball? Yo te he de decir, también tenemos Dragon Ball en la tienda, ¿vale? Somos Only Cards, por supuesto que tenemos, y nos encanta Dragon Ball, por supuesto que tenemos el TCG de Dragon Ball. Hoy justo no hay ninguna novedad así que tengamos para enseñarte, pero en nuestro perfil de Card Market puedes ver todas las cartas que tenemos. Yo no coleccioné, pero en su momento me monté una baraja de Broly, que me encantó. ¡Oh, Broly! Porque a mí Broly es mi personaje favorito, me representa mucho. ¿Y qué tal la Broly, chica? Me gusta, pero ¿sí? Me gusta más el Broly más cabreado. Además, es que como que tiene mucha más rabia dentro. Claro. No te convenció su nivel de enfado. La peli que echaron en la peli del Broly nuevo, básicamente. Sí. Fui al cine a verla. Me encantó. O sea, yo no me voy a olvidar jamás de la escena de Freezer teatrero. O sea, y si has visto la peli, sabes a qué escena en concreto me refiero. Es buenísima. ¿Tú no la viste? No. Tienes que verla. Vale. O sea, es mucho pegarse, mucho tal, pero solo por la escena de Freezer merece la pena. Vale, venga, va. Es buenísimo, buenísimo. Yo me desenganché. El último que vi de Dragon Ball fue Super. Me la vi entera. Pero de ahí ya no continué más. Tengo que ponerme un poco en el ruedo de nuevo. A ver, ahora creo que sacaban un Goku de color nuevo. Sí, humano, sí que sacan, sí. Bueno, vamos a ir haciendo el tema del sorteo, lo voy a ir preparando. Podéis seguir pagando los puntitos mientras estoy preparando esto, ¿vale? Que tardo un par de minutitos. Y vamos a hacer el sorteo, ¿ves? Rodrigo no confiaba y al final hemos dado bastante la palique. Rodrigo no confiaba, ¿eh? No. Vale, vamos a ver por si acaso hay algún mensajito nuevo, porque ahora al cambiar aquí... Dice, pero tiene delito que no tengáis CCG de Vampire, herejes. Sí, eso es cierto. Lo sentimos. Nos falta. El nuevo Broly va a ser canon y mola un huevo, es buenísimo. Están sacando tela de barajas nuevas. Sí, pues, a ver, esto estará mucho más metido Rodri. El de Vampire a mí me queda un poquito lejos, por lo menos para mí. Es algo que nunca estuve tan cercana a ese CCG. Goku no se saca nada... le sacan a Gohan nuevo color de pelo. Tenemos que traer un día a Manu para que nos explique todas estas cosas, porque yo también estoy un poquito atrás. Me debería poner al día. Algún día llegaré a los 2000 puntos. Sí, no te preocupes, viendo los directos se llega, y siendo suscriptor se acumulan más. Guiño. Guiño, guiño. Es de viejunos, pero sigue vendiendo bastante bien. Vale, pues vamos a buscar aquí. No, aquí. Vale, voy a descargar la lista de suscriptores. Podéis seguir pagando puntos, ¿vale? Tenéis un par de minutitos. Vamos ahí. Estamos preparando motores. Vamos a si quieres, me contando alguna cosilla, si quieres. Ahí... ¿Qué voy contando? Pues mira, yo os puedo contar así de TCGs que solamente he jugado Magic. ¿Solo Magic? Sí, solo Magic, la verdad. El resto de juegos no he tenido a nadie, digamos, en mi círculo cercano que haya jugado a otro tipo de juegos, entonces... Solamente tuve contacto con Magic, pero es que después de estar rodeada ahora de gente que juega tantas cosas diferentes, es como, wow, pues igual me animo a probar alguna otra cosa, porque es como... Vente a Digimon. Más están o menos. Todos, a mí me hicieron la misma. Más o menos, ¿ves? Pues así, tal cual. Entonces estoy en plan, ya tengo cosas en las que me gasto dinero y no sé si estoy dispuesta a tener más. Yo te veo mucho coleccionando Waze, ¿eh? Porque tú que sí, ves mucho anime, sí, y es demás. Cierto. Es cierto, es cierto. De hecho, sí, aquí donde la veis es muy otaku, ¿eh? Sí, mucho, mucho, mucho. Yo... Es muy de ver leer mangas y demás. Totalmente, o sea que... ahí se va. Mi dinero hace Dios con los mangas, la verdad, es como... Y si me pongo a coleccionar cartas es que no, ya no tengo dónde meterlas, porque entre una cosa y otra no hay espacio. Nada, pero sí. Las cartas ocupan poco... mira cómo lo intenta, es que así todos los días... Lo intento, son las excusas que pone todo el mundo. No se puede, así todos los días, no se puede, es que... Pero sí, Waze tiene además series que están muy guays, que me he visto y que me molan, entonces sí. Es como, alguna otra carta igual me la compro por el placer de tenerla, de esa carta, ¿sabes? Es como, y nunca se sabe,
¿qué puede pasar? Sí, no, es que aparte, Waze, a ver, al ir por series, no tienes por qué coger y cada colección que salga a comprar algo. Claro. Bueno, puedes comprar cuando coincida que hay algo que te gusta. Dices, yo aquella, cuando jugué Waze, cogí, no la colección, pero sí monté un mazo de Kill la Kill. Y wow. ni me había visto la serie, me vi la serie por eso. Claro. Entonces, claro. Pues muy buena serie. Bueno, muy buena serie. Es un poquito absurdo. Sí, sí, es un poco raro, es un poco raro. Eso de que la ropa tenga personalidades y cosas así es un poquito raro, pero... Claro. Vale, vamos a ir. Muy bien. Ay, bueno, no vi la notificación, la estoy viendo ahora. Muchas gracias, David Abridges, por volver a suscribirte, ¿vale? ¡Gracias! Ya llevas 8 mesitos con Prime, muchísimas gracias. Joder, y de ahí, ¡pum! Pues otro mes más con nosotros. ¡Venga! Y vamos a ver... Sí, ahí los puntitos voy a ir leyéndoos, ¿vale? Y voy a ir anotándoos. ¡Uy! Marmesán que pasó, que pagó los puntitos, dice ¡participo! Pues vamos a anotarte aquí. Pues participas. A ver, así no. No, pues te anoto. Marmesán, ahí. Muy bien, siguiente, vamos por aquí. Nachingo, participo también. Y la pongo por aquí. Vamos. Vamos allá. Tenemos. ¿Quién más pagó puntitos? A ver, que lo vamos a cerrar ya, ¿eh? Caracolator, vamos que llego. Vamos que has llegado por poquito. Vamos sí, allá. Sí. Y Caracolator. Vale, y os ponemos una participación aquí a todos. Pues listo, de aquí vamos a ir cerrando lo de los puntitos, ¿vale? Vamos a leer estos comentarios aquí. Hoy habléis mucho, ¿eh? Sí. Hoy nos estáis ayudando un montón. Sí. Me dicen por aquí, ¿sabéis cuándo vuelven a sacar el mazo de inicio de los elfos del Señor de los Anillos? Te tendría que ver la reimpresión a ver si sacan alguna. Ahora hacemos el sorteito y te lo veo, ¿vale? Y podréis decir eso de Show me the money. sí, con lo de Vampire, supongo que dices. Vale, pues vamos a ver esto donde se gestionaba. Ya me he olvidado. Recompensas de espectador. Puntos del canal. Quitamos aquí. Lo voy a desactivar ya, ¿vale, chicos? Venga, ahí está. Se acabó. Vale, y volvemos aquí. Pim, pim, pim. Vamos allá. Y vamos a hacer el sorteito, ¿vale? Ya tenemos aquí el archivo con todas las cositas. Ya estáis todos aquí metiditos. Estáis todos, ¿eh? Sois muchos hoy. Normal que no lo hemos hecho con el dado. No, porque habríamos tardado claro, un montón. Claro. Vale, vamos ahí. Uh-huh. Aquí. No, por ahí, lo hago mal. Vale, aquí. Me lo han cambiado de sitio, ¿eh? Dios, ese botón antes no estaba. La memoria muscular. En esas cosas, cuando nos cambian las cosas de ubicación. Uf. Cuando actualizan la web de correos, a los chicos del almacén los matan. Claro. Porque claro, ese sí que es un trabajo muy mecánico. Tan mecánico, sí. Muy de memoria muscular. Y como les cambies algo de sitio, ya es que, claro, se vuelve loquísimo, por lo normal. Dices, joder, el cancelar, antes estaba del otro lado y el aceptar aquí, entonces ahora me lo habéis cambiado de lado y cada vez que le quiero dar a aceptar le doy a cancelar y vuelvo para atrás. Sí. Pues así no hay que nada. Sí. La verdad es que eso es un asco. Pues es como, bueno, si me lo mueven un poquito, bueno, pero si por encima claro. te ponen el botón claro, claro, si te ponen el contrario. Botón que no es. Vale, pues mira, vamos a poner ahí, pim pam pum. Bocadillo de atún, ¿qué le dices? ¿Tienes hambre, Laia? Tengo. Muy bien, pues ya tenemos ganador. Ganador, ganadora. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo en el chat, ¿vale? La web de correos es un asco en general. Igual lo dice por experiencia, no lo sé. No, para nosotros, realmente la usamos, creo que como mucho, 1 o 2 veces al día. A ver, hace tiempo que no voy al almacén. Te lo dirían mejor ellos. Vamos a ver. La cuenta ganadora. Aquí está, ¿eh? Está escribiéndose ya. Del juego de mesa Regnum. Es. Y no quiero poner enter todavía, porque quiero poner el enlace. Pa, pa, pam, pam, pam. Vale. Tienes que refrescarte. Madre mía, ¿eh? A ver, vamos. ¿Me dejas? A ver. Pues no, todavía no me deja. No quiere enseñar al ganador. O a la ganadora, ¿eh? Quiero poneros el enlace. Ahí está, ahora oh. sí. Vale. Para que veáis que es todo. Sí, lo hacemos por CoolTabs, ¿vale? Uh-huh. Y vamos a enseñar ahí el ganador, ganadora, la cuenta ganadora. ¡Pum! ¡Lucía Coruna! ¡Ahí estás! Ganado el Regnum. Recuerda, bueno, pues puedes venir a buscarlo aquí en tienda o en el siguiente pedido que hagas, nosotros te lo mandamos, ¿vale? Y ya aquí lo tienes. Si no lo tenías, luego no lo conocías, el Regnum es un juego muy chulo de Duca. Que consiste en gestionar un poquito tu propio reino y las diferentes gentes. Está muy chulo.
¡Felicidades! ¡Ole! ¡Está por aquí! ¡Ole! ¡Lucía Corina! ¡Ahí estás! Oli, acabo de llegar y pasar por aquí desde casa un momentito. ¿Qué tal todo? Es Rodrigo, míralo. ¡Hombre! Pues bien, bien, acabamos de hacer el sorteito. Acabas de llegar justo para eso. Y mira, mira, todos felices ahí. Y bueno, hoy hemos tenido bastante gente al final. Sí, sí. Hemos llegado al final a los 40, pero casi. Creo que aquí al menos me pone que somos 36 personas. Uh-huh. Imagínate, la bienvenida que nos están dando, ¿eh, Rodri? Ya te digo. Sí, señor. Hemos enseñado unas cuantas cositas, hemos hablado un poco bastante sobre TCGs, sobre juegos, sobre el Spiel des Jahres que han anunciado los ganadores ahora. Me retiro, dice. Hola, ya que ven 45. ¿Ves 45? ¿Y esto cómo no me lo notifica aquí Twitch? Pues nada, para el siguiente directo tenemos que hacer algo. Sí. Sí, señor. Efectivamente, aquí lo que se dice se cumple. Sí, sí, sí. No, porque aquí me pone 36 nada más. Sí, sí, sí. Qué rabia. A ver, voy a... qué rabia. 47 pone aquí, pero sí. ¿De dónde habéis venido todos? ¡Hola! Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Aguantar con nosotras hasta ahora, porque la verdad que bueno... si nos seguís desde hace un tiempo, estos directos los hacíamos con Rodrigo aquí, al pie del cañón, guiando él todo el directo, y lo hace genial, lo hace increíble. Estoy intentando llevar yo también un poquito eso y bueno, espero ella también lo hace increíble, que es un Se me agotarán las anécdotas muy, muy pronto, ya lo veremos en siguientes directos. Surgirán algunas cositas, bueno. Y bueno, yo creo que hoy, por lo que ha sido el directo, ha estado bien. A mí me ha gustado, yo me he divertido. Sí, yo también, mucho. Sí, sí. Hacerlo de 4 a 5 y con vosotras ha sido un acierto. Sí, el cambio de hora ha sido... Se nota un montón. Sí, sí. Creo que es más amigable esta hora para poder ver los directos. Sí, yo creo que es que mucha más gente es más accesible para ellos esta hora, o es más cómoda, vamos. Claro. Que no hacerlo... Antes lo hacíamos de 3 a 4. Mm. No, de 2 a 3. Sí, de 2 a 3. De 2 a 3, y a lo mejor le pillaba mucha gente comiendo, seguro. Entonces, claro, es normal. De 4 a 5 es mucho más accesible. Y bueno, dice mi español, ha ganado ahora el directo, mal que le pese a Rodrigo. No sé, yo creo que, a ver, vamos haciendo este cambio, a ver qué tal sale todo. Si vuelve, es que tampoco lo estábamos haciendo muy bien, con lo cual iremos viendo. Hijo, me gusta mucho. Vamos a agradecerle un poquito ahora a la gente que se ha ido dándole me gusta, dándole, bueno, me gusta no, el que nos ha ido siguiendo, ¿vale? Este tiempo. Sí. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias a Dragmarón, que nos sigue desde hace un ratito, un minuto. Sí. Meeple Solitario, pues ahora tenemos Meeple en expansión y Meeple Solitario. Me gusta, ¿eh? Sí, vamos a crear un ejército de Meeples. La Meeple Legion. Tenemos también aquí a Fabiax, bueno, Fab uno más, que nos sigue desde hace 10 minutitos también. Cuchiquero también, que también había participado en el chat, Cuchiquero 44. Sí. Bea 281109, hace media horita, muchas gracias por seguirnos, de verdad. Ira Fab, es una concatenación aquí un poco rara. Nodo Kayuki también, muchas gracias por estar aquí, por seguirnos. Y ya aquí, pues gente que nos ha ido siguiendo desde ayer, ¿vale? Que supuestamente, seguramente sea que ven los directos. Mira, ahora que me actualizo, ahora sí que aparecen. Ahora sí. Sí, 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 sí. Seguramente sé que hay gente que ve los directos en diferido y pues le gusta, pues le da me gusta. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, sois un montón. A ver si llegamos a la meta de 1000 seguidores, que a mí me haría mucha ilusión, porque es un número muy redondito que llevamos tiempo intentando alcanzar. Si compartís los directos, si compartís el contenido que hacemos, también esto lo subimos desde luego a YouTube, nos ayuda un montón, ¿vale? Para poder llegar a más gente, para poder enseñarle todo esto que tenemos por aquí a más gente. Porque sabéis que el tema de juegos de mesa, sí que hay juegos solitarios y juegos que son muy divertidos jugar en solitario. Pero que es mejor jugar con gente. Entonces, cuanta más gente nos conozca, con más gente para jugar. Exacto. Compartir este hobby tan bonito, que sí, es los juegos de mesa, la verdad. Dicen por ahí, vamos a ver, más comentarios. Mira. El miércoles me paso por las risas, dice Kion. Vente. De invitado especial, Rodrigo, para abrir melones, siempre. ¡Hombre! Ahí, bienvenido. No hay color con las dos chicas tan maravillosas y guapas nos están. Vamos, echando una de flores. Madre mía, ¡qué vergüenza! Lo siento, Rodrigo, y luz.
Yo como estoy de vacaciones, hacía mucho que no me conectaba, dice Lucía Coruna. Pues bienvenida. Menuda manera de reconexión. Sí, sí, de reincorporarte. Mira, sí, qué sí, guay. Mira, Dragmarón, que lo comentábamos antes, dije, llegué terminando, pero hola, ¿qué tal? Nos veremos en futuros directos porque haremos más esta semanita, sí. ¿Vale? Mañana yo imagino que alguno haremos también, aún no sé muy bien qué vamos a sacar, depende todo de cómo salga, igual jugamos algo, igual uh-huh. enseñamos algún jueguito abierto, ya veremos. Incertidumbre. Mi palabra fue bonita. Mi país en expansión, quiero mis galones entonces. Y te venía ahora un café reparador, café para todos. Yo para mí un colacao. Colacao calentito, sí. Pero no tan calentito, que hace mucho calor todavía. Sí, 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 algo fresquito. Hay un zumito de naranja. ¡Ay, sí, por Dios! Pero... Bueno, mientras tanto nosotras en media horita abrimos la tienda, bueno, un poquito menos. Así que nos vamos despidiendo, que aún ahí tenemos cositas que recoger y que preparar. Sí, todo lo que os hemos enseñado, precisamente. Sí, exacto. Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí todos. Nos vemos pues mañana seguramente, si no, pues a lo largo de la semana seguiremos haciendo directos. Sí. Y recordad pues que tenemos, ahora acabamos de subir un show Only Cards, tanto en YouTube como en Instagram. Podéis echarles un vistacito porque estamos haciendo sorteos de otros dos jueguitos muy chulos. Uh-huh. ¿Vale? Y nada, esto es todo. ¿Sabes apagar tú ahí? Bueno, puedo intentarlo. Si no, me levanto yo. Si sale mal, la culpa es mía, chicos. A ver, vamos ahí. En el stop, ¿verdad? Sí, le das stop y te sale una ventanita. Adiós, chicos. Chao, chao.